Ana Wuhrmann es socióloga, se especializa en consumos culturales y supongo yo que va al cine. ¿Vas muy seguido al cine? Voy bastante al cine, me gusta mucho el cine y me gusta también todas las formas que hay ahora de acceso al cine. Porque durante mucho tiempo, digamos, estaba asociado el cine a la salida al cine, ¿no? Y además, siempre el cine en Buenos Aires, en la Argentina, estaba asociado a los sectores medios, ¿no? Sí. Había un trabajo. ¿Hoy no? Aún no, ahora no tanto, porque lo que aparece en las encuestas es que los sectores que más van al cine son las clases medias altas. Sí, los que van. Los que van al cine. ¿Y los sectores populares? Los sectores populares... O si quieren, los que no son ni altos ni medios. Claro, no sé cómo lo querés definir. Los sectores populares, los que tienen pocos recursos y el menor nivel educativo, esos miran al cine por televisión. Ajá. Y las clases medias sacrificadas, como dice un amigo mío, que se le llaman ahora, sí, que están en esa, son clases medias, clases bajas, suben, bajan y demás, esos van al cine muy de vez en cuando y añoran la época de ir al cine, ¿no? Eso aparece mucho en las entrevistas, como ahora, lo que algo se añora que hacen es, pero que no pueden hacer. Lo que se añora es ver la pantalla grande o es la salida con amigos o en familia, ¿qué es lo que se añora? Se añora las dos cosas, las dos, ¿no? Cosas. Esa experiencia colectiva que es ir a la sala de cine. Claro, porque no es lo mismo que ver en tu casa, sigue no siendo mismo. Distinto. Claro, porque digamos lo que aprovechan todos, pero más esta clase media sacrificada, es esto de bajar películas por internet, sí, o ver online, digamos, se familiarizó mucho con sí, las sí. nuevas tecnologías. A ver, ¿no? Costo contra costo, no hay ninguna duda, el pirateo siempre es más barato. Claro. Bien. Quizás los que compran CDs piratas más son los de nivel educativo más bajo. Los otros, ajá, se familiarizan más con las tecnologías y se y vinculan bajan con el cine de esa manera. Y también hay una cuestión de etaria que es muy fuerte. O sea, sería que... ¿Eso cómo se da? Claro, que los jóvenes de mayor nivel económico educativo son los que más van al cine. Ahí es donde se da más la concentración. ¿Y por qué van más? Aparte, digamos, porque vos decís mayor nivel educativo. Educativo y económico. Y digamos, económico, las dos cosas. La edad, ese cruce, digamos, ese grupo son los que más van, digamos, van al cine afuera. Sí. Salen al cine. Y también la manera, porque ir al cine afuera ahora hay una diversidad de opciones. Tenés las salas multiplex, tenés las salas antiguas, reducidas ahora. Con o sin pochoclo. Claro. Esos van a lo que tiene mayor desarrollo tecnológico. Y lo que recuperó mucho la salida al cine en estos últimos años, y por eso son los de mayor nivel económico, es el 3D. Uh-huh. Es impresionante cómo sube la curva en la salida al cine, ¿no? Y también, digamos, uno podría pensar, hay que seguir trabajándolo, en la relación entre el crecimiento que hubo en la Argentina entre el 2003 y el 2008, ahí la curva hacia así de la salida al cine, porque había bajado notablemente en los 90. En los 90. Sí. Había bueno, como un disimulo, ¿no? Porque en los 90 bajó y había como, supongo que habrá habido cambio de hábitos también, que sí, tiene que ver con esto, pero prácticamente nunca apareció el factor económico, era como si de golpe hubiera habido un cambio de costumbres y hábitos solamente. Claro, tal cual, efectivamente. Y no fue así, me parece. No, eso. De hecho, la gente, cuando uno hace entrevistas en profundidad, lo que aparece es el tema económico, porque el cine aparece asociado justamente, en el caso de los niños, quizás no tan niño también, pero no lo dicen tanto, al tema del pochoclo, todo el merchandising alrededor. Sí. Y es esto que hablan algunos antropólogos de la cultura de la salida. Como que antes uno iba al cine, sí, y el interés estaba puesto en el cine. Ahora es el cine junto con el pochoclo, el café, ir al restaurante, ir a pasear por el shopping, qué sé yo. La cultura de la salida esta de la que vos hablás, y vos hablaste del 2003 al 2008, ¿tiene que ver con mejor situación económica o con la recuperación? No quiero dar una respuesta en la pregunta, pero si me ocurre, ¿está mal si yo pienso que hay una recuperación de espacios colectivos al mismo tiempo con eso en la salida? Sí, ¿está mal o está bien? No, está bien, está pensarlo bien. Así. No es solo, es decir, hay una cuestión económica, pero el mayor bienestar económico también genera un mayor bienestar social, creo que van juntos,
Y la experiencia, la recuperar eso del espacio público, ¿no? Uh-huh. De la salida, de estar afuera. Sí, porque que eso acompañó mucho todos estos años. ¿Y esto en, ¿no?, qué otros consumos culturales cierta se da? Cierta felicidad. Sí, ¿no? Cierta felicidad. Cierta felicidad, ¿no? De hecho, hay estudios sobre la felicidad. ¿Hay, ¿no?, estudios sobre la felicidad? Hay estudios sobre la felicidad. ¿Cómo ¿Qué, son? ¿Qué es una sociedad más feliz? ¿Y qué es? Eso. ¿Cómo se mide? Y claro, y se pregunta, no sé si se mide, pero hay muchas entrevistas en donde se... estudios donde se habla de esto, bueno, cuando una sociedad es más feliz, digamos, en qué parámetros aparece. Ahora, disculpa, felicidad, porque felicidad es algo fuerte. Es muy fuerte. Felicidad es, muy es, lo, fuerte. Felicidad sí, es lo mismo que. No, que... Sé si yo no, no, pero importa. Con a ver, eso, pero hay. Pero por ejemplo, ¿felicidad es lo mismo en este sentido, sí, que sensación de bienestar? Y en ese caso sí. Sí, no, ahí. No, no, no sería es en eso. Un sentido filosófico como sí, sí, uno sí. Por ahí quisiera pensarlo, ¿no? Psicoanalítico. Uh-huh. Si es que en lo psicoanalítico uno pudiera pensar eso. ¿Y cómo, y cómo aparece, Ana, el tema de la de esta sensación de felicidad? O cualitativamente o cuantitativamente, digo, cuando vos trabajás, la percibís como o y la analizás como... Y cuando lográs lo que te propones, digamos, sí, en un grupo social que se propone ciertas metas, puede ser que también sean metas más materialistas, entonces por ahí para un cierto grupo social la felicidad pasa por poder comprarse un auto, pero quizás no está mal, ¿no? O por tener trabajo, que tampoco está mal, ¿no? Por tener trabajo, poder ahora, educar bien esto, a sus hijos... Disculpa, el tema de la felicidad o la percepción de la felicidad... ¿Tiene que ver con tener o no tener horizonte o tener o no tener angustia respecto al futuro? ¿Esto lo tenés medido? ¿O intuido, si querés? Medido no, claro. Lo puedo percibir a partir del control que uno tiene sobre el tiempo. O sea, si el nivel de incertidumbre es mayor, creo que eso trae menos bienestar y en consecuencia menos felicidad o sensación, digamos. Sí, sí, de infelicidad, de frustración sería, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, eso aparece en las entrevistas. También está en relación con qué es lo que se logra y lo que no se logra. También la gente percibe que por ahí en estos últimos años pudo consumir más, ¿no? Y hubo por lo menos hasta el año pasado, sí, hasta el 2009, el 2010. Sí. Que pudo consumir más, pero que son consumos más de lo inmediato, no uh-huh. Por ahí no puede acceder a comprar una vivienda, eso aparece en la clase media. Y cuando hablas de bienes culturales, ¿de qué más hablas? Vos hablaste del cine. El cine, el teatro, la música, las tecnologías. Para mí el tema de la tecnología es radical en cuanto uh-huh. a la redefinición del uso consumos. O de la compra. Digo, cuando hablas de consumo compra, es el la compra de hardware o el consumo, que a veces es en un locutorio que no necesita compra de hardware, sino pagar una hora. Digo, sí, ¿qué es? El acceso a la tecnología. Sí, sí, sí. Eso redefine mucho la relación con la llamada esfera de la cultura en un sentido más sociológico. Sí. Porque hay como toda una discusión ahí con los antropólogos sobre el concepto de cultura. Uh-huh. Pero yo en mi caso me refiero más a los bienes culturales. Bueno, hasta acceder al cine. Que entonces en ese caso tiene menos costo a acceder a la música, cine y música sería fundamentalmente. Sí. También bueno, los libros, ¿no? Acceder uh-huh. a la cultura letrada de alguna manera. Y eso se redefine bastante en estos últimos años. ¿La plataforma digital o el uso de la plataforma digital se va democratizando en la Argentina por lo menos? Sí. Sí, bueno, de hecho, hay un dato muy interesante que habría que seguir pensando y evaluando lo mejor, que es cómo ha crecido la venta de los smartphones en las clases populares. Ajá. Que en algunos casos es mayor, digamos, en proporción, que en las clases medias. ¿Y por qué es eso? Y porque es la manera de acceder a internet, o sea, lo que tiene un smartphone es que accedes a internet, puedes también hasta bajar música, etcétera. Ajá. Sin necesidad de tener un banda ancha en tu casa y pagar una cuota mensual, ¿no? Supone toda otra infraestructura. Y tiene que ver con la movilidad y que los sectores populares también forman parte de la modernidad cultural, ¿no? Es un cambio. Por eso para mí es interesante el tema. ¿Y eso lleva a recluirse individualmente o a conectarse? Porque viste que en esto hay como ideas extremas. Uno dice, no, se encierran en la casa con el smartphone y otros dicen... No se encierran porque están conectados, no sé cuál es tu visión del tema. Sí, esa fue una
cosas que se instaló mucho en los 90, sí. Me parece en el contexto del neoliberalismo, pero no es lo que se observa. Hay gente que está trabajando sobre nuevas tecnologías y sectores populares, y bueno, sectores medios y demás, pero digo, en relación con los sectores populares, no necesariamente genera aislamiento y nada por el estilo. Digamos, hay como una, no sé si doble vida o lo virtual ya está integrado en lo real, o ya no existe esa división sí. que nosotros, digamos, educados con otras funciones cognitivas teníamos, ¿no? Así que eso está transformándose. Y con respecto a si la plataforma digital se está democratizando, no sé, me parece que hay un tema allí con el sistema educativo también. ¿En qué sentido? Sí, porque, digamos, es muy interesante todo este tema del plan Conectar Igualdad y del acceso a poseer una computadora, que llegue la computadora a la casa, que eso es justamente lo que aparecía en las encuestas, que lo que dividía una clase social de otra era tener o no tener una PC, porque ya la gente había accedido al freezer dentro de los bienes. Y entonces, tener o no tener una PC era una marca de clase. Ahora se accede a eso, pero muchas veces, digamos, en el contexto familiar no se sabe mucho cómo usarla, y los maestros, digamos, que son los o el sistema educativo que está encargado de transmitir ciertos saberes, ciertas habilidades sobre eso, no están todavía capacitados. Uh-huh. Entonces me parece que no sé si hay una democratización total. Hay que tener también como un cierto capital cultural previo para poder utilizar de mejor manera esa plataforma digital. Entonces ahí hay un punto de desigualdad todavía que uh-huh. hay que seguir trabajando. Ana, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Ana Wormann, socióloga especializada en el consumo de bienes culturales, aquí en el stand de Claxo. Thank you.